O sea, tienen un perfil para entrar. La verdad, yo tengo mucha bronca porque no lo justifico, tampoco lo entiendo. O sea, estoy pecando por inocente porque yo creo que todo el mundo puede entrar a todos lados y me acabo de comprobar de que no. Ella le dijo lo de la hipoacusia, pero a mí me parece que fue por física. Porque otra cosa, si en el momento a mí no se me ve el audífono, y después te enteraron ellos, pero ellos ya desde antes que no me dejaban entrar. Dos amigas intentaron entrar al boliche Cayo Mackenzie en Nueva Córdoba y no pudieron. Llegaron alrededor de la una y dicen que desde el boliche les dijeron que no daban con el target, o sea, con el perfil de clientes que tiene el lugar. Queremos entrar como cualquier persona, pagar la entrada. Y me dice que mi amiga, ella no entraba con el target. Cuando te dicen que no entra por el target, imagino que preguntaste por qué o cuál era el target. Sí. ¿Qué te contestaron? No me contestaron nada. Entonces yo le exigí hablar con un dueño, digo, llámalo al dueño. Que venga el dueño y me diga el por qué. Nunca vino ningún dueño. Se acercan y me preguntan la lista en la cual ellas estaban invitadas. Me voy, ingreso a consultar las listas, la chica que tiene las listas. Y bueno, me dijo que no estaba. Le digo, para entender, que no estaba en la lista. Ella te da el nombre de una persona, y usted, vos cuando vas a comprobar, esa lista no existía. Exactamente. Le digo, mirá, flaca, le digo, esa lista no está. Me dice, bueno, la lista de fulanito. Bueno, perfecto. Era otro nombre de otro nombre. Correcto. Todo pasó ante las cámaras de seguridad que obligatoriamente deben tener los boliches en las puertas de ingreso. Además, había dos policías adicionales que miraron todo y no hicieron nada para frenar lo que hasta ahora parece un caso de discriminación. Según el Relaciones Públicas que las atendió en la puerta, las dos chicas dijeron estar en dos listas que no existían. Luego de eso, se les ofreció que paguen la entrada. Las chicas ahí dicen que en la puerta les quisieron cobrar el valor de 5 entradas. El Relaciones Públicas lo niega. Te voy a denunciar que hace 20 minutos me tenés acá, qué sé yo, bueno, fue eso solamente. La entrada que se cobra, una entrada general, regular. Una entrada general, se le cobra. Sale, sí. 50 pesos sale. A todo el mundo se le cobra entrada, a todo el mundo. Y en algún momento dijo que le quisieron cobrar 250 pesos. No. Llamamos al INADI. Porque fue una discriminación con respecto a mi amiga. ¿Por qué no la dejaron entrar? ¿Por qué suponen ustedes que no la dejaron entrar? Yo supongo por la forma en que ella estaba vestida, por el físico, porque la mayoría de las personas que entraban eran delgadas. O sea, tienen un perfil para entrar. La verdad, yo tengo mucha bronca,